Hola, bienvenidos a Inglés Fácil, nivel intermedio, lección número 22. Yo soy Emily Wong y aquí está Aquí Parsley. está Parsley. Hola amigos, ¿cómo está usted? Mi Emily, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Estoy listo para Bien. aprender más verbos en el Sí, en el pasado. pasado regular. Regular. Sí, bien. Ok, muchas personas me preguntan, entonces, ¿cómo se pronuncia la ED en pasado? Hemos visto la primera regla, ¿Oh, ¿verdad? sí? Cuando termina con D o T, El ¿cierto? sonido, bueno, el verbo Sí, termina como eso. want, Want, como comprehend. comprehended. Y Pero en realidad la gente mayoría de los wanted. verbos no terminan ese sonido, así que hay que ver la siguiente forma para La siguiente forma para aprender. Y la aprender buena la noticia, pronunciación. sí, la buena noticia es que no requiere de memorización, No requiere. no hay que memorizar grandes listas de verbos, porque hay una Oh. regla para simplificarlo. Oh, qué bien, Miss Emily. Por eso Sí, este curso se llama Inglés es Fácil. fácil. Sí, ahora hay que escuchar muy bien y poner atención porque no es tan fácil. Y, por ejemplo, tenemos muchos verbos y lo que tenemos que hacer es sentir el verbo. Sentirlo, sí. No, de manera así. Pero, por ejemplo, de esta manera tenemos que sentir una vibración. Suena muy Una extraño. vibración. Sí. Así No, extraño. pero ustedes suena raro, pero es la forma más fácil y más Una rápida de vibración. aprender. Por ejemplo, tomemos un verbo, el verbo jugar, ¿no? Play. 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 Y tenemos que escuchar y sentir, físicamente Sentir. sentir, la pronunciación de la última sílaba de la palabra. La última sílaba sentir play. Entonces, la última sílaba es ey. Sintámoslo. Ey, ey. Aquí en la garganta. Hay que tocar la garganta, realmente hay Ah, que en la tocarla. garganta. Y hay que decir ey, Ey. ey, ey. Ey. Ahora dígame, Parsley, ¿usted siente una vibración en su Ey. garganta? ¿Siente vibración? Sí, siento Hay una vibración. vibración. Ey, ey, ey. Play. Esa vibración se llama vocalizado, voiced. 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 Si el sonido es voice, vocalizado con Voiced. vibración, significa que la terminación ed se pronuncia como una d. De, como una Entonces, de. d. Por ejemplo, en pasado, la pronunciación yo jugué, yo jugaba, pasado simple regular es played. 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 Porque el verbo en presente se dice play y vibra aquí. Vibra, la última sílaba vibra. Play. Entonces se va a pronunciar played. Played. Ah, con D interesante. Sí. Vibración de. Sí. Played. Ahora, para contrastarlo con otro verbo que no tenga Anota. vibración, el verbo wash, que es lavar, se echa wash, Wash. 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 Ahora sintamos la última parte de la Wash. palabra, sí, que es el sonido de la última sílaba, que es sh. Ponga su Wash. mano. No la palabra No completa, suena nada. no hay vibración. Sh, Wash. wash, wash. No la palabra completa, solo la Wash. última parte. Sh. No hay No vibración, hay Miss Emily. vibración. No Y hay. cuando no hay vibración, la última ed en pasado se pronuncia como una T. Washed. 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 Ah, si hay vibración, play, entonces se Se pronuncia como pronuncia una D. played. 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 Y si no hay vibración, como wash, Washed como una T. se pronuncia el pasado como una T, washed. 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 Sí, Oh, qué bien, Miss Emily, es una regla cierto. muy Es fácil. fácil, hay que estar así. Al principio hay que estar averiguando. Wash. Lo importante es recordar que no es para Look. toda la palabra, solamente la Look. última parte. Look. No Look. suena. Entonces, No vibra. Look. el sonido Look. No no suena. va la palabra completa, solo la terminación. No hay Entonces el vibración. pasado se pronuncia Sí. con T. Entonces, looked. Looked. Oh, Looked. Yeah, I looked excelente. I looked. at the window. Ok, entonces ahora yo le voy a dar una palabra y ustedes, los que nos acompañan en casa, yo voy a decir el verbo, tomen su tiempo, pongan pausa con el video
Y traten de ver con la mano la última sílaba, la última parte de la palabra, ¿tiene vibración o no? ¿Ok? Entonces, y Parcel también va a hacer el ejercicio. Ya. Yeah. Y vamos a ver. Ok. Muy bien. El verbo es travel, viajar. Travel. 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 Sí, tiene vibración. Por lo tanto, la pronunciación en pasado con ed es traveled. Se acuerda que cuando hay vibración es como una d, traveled. 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 Y casi no se escucha traveled. Y la lengua, traveled. La lengua tiene que terminar aquí en el paladar antes de los dientes, traveled. Traveled. Dígame. Traveled. Lo que no es, la D en español es un poco diferente. En español la D es como dedo. 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 En español la D es entre es entre los entre los dientes. Ya, yeah, la D. Pero en inglés la D es aquí en el paladar D. 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 Por ejemplo, la palabra don't. 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 No es don't. No es don't, no, don't. Es don't. Don't. Entonces, el pasado del verbo viajar, traveled. Troubled. Troubled. De. De. Ya, Emi, ni siquiera dice. Dice Emi. Troubled. Eso es importante practicar. Yeah. Ok, el verbo mirar. Watch. Watch. Ah, watch, como watch TV. Watch TV. Watch. Ch. Ch. ¿Hay vibración? Watch. Ch. No hay vibración. No hay vibración. Ch. 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 Watch. Entonces la pronunciación en pasado es watched. 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 I watched TV. I watched TV. Muy bien. Sonido muy natural. Otra mis. El verbo entrar. Enter. 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 ¿Tiene vibración? Enter. No, solamente di la última palabra. Ter. 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 Sí, vibración. Por lo tanto, la pronunciación sería entered. Con D. Entered. 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 Bien. Ok. Una más, Michelle. Una más. El verbo bailar. ¿Cómo se dice bailar? Se dice dance. Dance. Dance, como danzar, ¿no? Dance. Dance. No hay vibración. No hay vibración. Solo... Entonces, dance. La pronunciación es con T. Con danced. 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 They danced. They danced. Okay. They danced. Bien. Yeah. Oh, entonces, para terminar, me gustaría explicar como una lista de verbos con sus terminaciones para practicar solamente, no como prueba, pero para practicar. Por ejemplo, el verbo cook. Cook. La terminación cook. No hay vibración. No hay vibración, entonces cooked. Cooked. Cooked, ajá. Uh-huh. El verbo preguntar, ask. Ask. Uh-huh. Ask. Ask. Sk, sk, sk. Tampoco hay vibración. Por lo tanto, asked. 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 They asked. Asked. Uh-huh. You asked. Bien. El verbo contestar, answer. 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 Sí, hay vibración. Por lo tanto, answered. Answered. Con D, answered. Answered. Ajá. Uh-huh. El verbo aparecer. Ajá. Uh-huh. Aparecer. Es appear. 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 Hay vibración. Sí, hay vibración. Entonces, appeared. Appeared. Ajá. Uh-huh. Bien. Ok, entonces, yo como tarea voy a dejar a ustedes en la casa unos verbos. Y ustedes tienen que escribir su respuesta en el chat. Yo no voy a decir la respuesta, voy a corregir en los comentarios, pero no voy a decir ahora la respuesta. ¿Cuáles verbos son verbo, para los amigos? El primer verbo es reírse, laugh. 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 Uh-huh. Laugh. Ustedes escriben la respuesta, ¿cómo se pronuncia? El siguiente verbo, call, llamar. Call. Call.
Call. El siguiente verbo es arrendar o alquilar y ese es rent. Rent. Así que creo que en México es rentar, ¿no? Rentar, sí. Rent. Siguiente verbo, pass. Pass, como pasar. Pass. Se pronuncia. Push, empujar. Push. Y el último verbo, cerrar, close. Ok, entonces, escúchenlo bien, sientan la palabra. Díganme en los comentarios cómo se pronuncia, yo voy a ir corrigiendo. Sí. Y si a alguien no le ha quedado claro, porque esto no es tan fácil, ¿cierto? Pero son tres grupos, son nomás, tres categorías solamente. Los que terminan en DOT, los que terminan y que suena aquí. Y lo que termina y no suena aquí. Sí, son qué tres. Bueno. No muchas personas saben eso, así que ustedes si han aprendido algo nuevo, ya compártanlo con sus amigas. Sí, o si este es el mejor curso. El mejor curso no, no todos saben. Algunos profesores se sienten raros. Sí, pero sí. Miss Evelyn, qué entretenido es tu curso. Sí, muchas gracias. Así que nos vemos la próxima vez. Nos vemos, sí. Hagan su tarea. Sí. Adiós. Bye. Yay!